La creencia de algunos famosos, Carolina, de que la Tierra es plana. Dígame usted. Pero, Cuénteme usted. y esto del globo terráqueo, el globo terráqueo. Pero si O Colón sea, vino con esa creencia y se le demostró que era redonda, ¿para dónde? ¿Por qué ahora es plana otra vez? ¿Qué fue? ¿Qué cambió? no sé, hay un movimiento por ahí. Fíjense, ahí tenemos el video. Mira, mira cómo sugiere que es, ¿ves? Mira cómo sugiere que es. ¿Y qué hay después de España? El vacío. Ahora, ¿por qué los chinos, si en este momento los chinos están de Entonces no es cabeza? plana, sería cuadrada, ¿no? Sí. Si los chinos están de cabeza en este momento, no se caen. Lo tiene pegado la gravedad. O sea, uno está como un imán. Claro. Los chinos en este momento están de cabeza. Los chinos que están controlando cada esquina aquí, Sí, tiene que poniendo estar así. uñas y todas las uñas de las mujeres son de los chinos, todas. No hay una mujer aquí con uñas de verdad. ¿No? Uñas. Mira, mira, ahí está. Esas son de verdad. Hay un toque de chino arriba. A ver. La resina. Ah, no, aquí hay chino también, aquí hay Ay, chino. Sí, era resina, pero esa es mi cosita. uña. Ahí hay chino. Ella, entre uñas, resina de mujer, acrílico Mira. y Ay, son pechurina. de única. Los chinos venden pechurina aquí. Yo no he visto la pechurina más barata del mundo, son esas. ¿Eh? 100 pesos de pechurina no se la come la gente del chino. Tú vas a comprar 500 pesos de comida donde un chino. No critiquen los picapollos, señores, que yo como Pero me estás demasiado picapollo. criticando. No, 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 Algo no. bueno tienen los chinos. Y es que tú vas y compras 3 pesos. Tú gastas 3 pesos con 2 mil y te devuelven. Los Y ellos chinos tienen siempre menudo tienen menudo, para es verdad. 1997 y te lo pagan ahí. No te dan menta. Porque aquí te dan menta. Tú vas a un sitio aquí y te devuelven con menta. Eso está bien. Yo fui un día a un sitio y me compré 2 fundes de menta y iba a pagar con menta. ¿Cuánto es que hace eso? O 25 pesos. Le iba a sacar un funda y media de menta. Me dijeron, no, y entonces, ¿por qué tú me quieres devolver con menta a mí? Sí, no puedo pagarte con menta. O con una cajita de fósforo te Oye, devuelven. está buena. Esa me gusta. Ay, No, lo de la llévese la cajita cajita nunca de me ha fósforo. pasado. Una cajita de fósforo te dan, o 2 o 3 mentas. Los chinos no. Usted puede llamar el corto tiempo que nos resta y decirnos si para usted la Tierra es plana, digo, cuadrada o redonda. Qué Tenemos buena, llamada. Buenas tardes. Hola. Hola. Buenas. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Carlos, desde Cotuí. Hola, Carlos. Bendiciones a toda la gente hermosa de Cotuí. ¿Para ti la Tierra, corazón, es plana o es redonda? Si tú supieras que te estoy llamando, porque esa fue pregunta de que me quemaron un examen en bachiller, porque le dije al profesor, profe, si la Tierra fuera plana, cada vez que sale un barco, cayera de cabeza y cayera en otro hemisferio. Entonces, si es una esfera, ponemos un punto neutro, le damos la vuelta al globo y lo encontramos siempre y cuando con el mismo punto, siempre y cuando no varíe ruta. Ya hasta el sueldo del profesor me relaja y me dice que el loco soy yo. Para mí es Pero, esférica, no es plana. ¿para ti? Sigue siendo un globo, porque incluso el nombre lo dice. Yo Claro. le quiero hacer una pregunta a Leonardo. ¿A mí? Sí. Venga, maestro. Yo escuché una vez que dice, si la Tierra fuera plana, ¿cierto? Se Sí. llamara planeta, pero como entonces la consideramos redonda, ¿tú te atreverías Bueno. Él es chistosito, No, está bien, él es está bien. chistosito, tiene Está lógica bien. eso. Está bien. Y chiste con lógica, él es inteligente. Sí, la redondeta. No, La está mal. redondeta, Para los planeta, viernes, redondeta. para la opción, los Está viernes. buena la pregunta. Oye, vamos al corte y ya venimos con más de Sin Relajo.